Hola, soy Miguel Torruco Garza. A partir del próximo 10 de junio, Estados Unidos aplicará un arancel del 5% a todas las importaciones que provengan de México y esta tasa podría llegar hasta un 25% en caso de que continúe el flujo migratorio proveniente de Centroamérica hacia nuestro país vecino del norte. Esto que está haciendo Donald Trump es un chantaje contra el gobierno de México, incluso diría yo, terrorismo comercial. Ante todo el tema migratorio, es un tema que solo se puede resolver en conjunto entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Centroamérica. Un arancel es básicamente un impuesto extra que se aplica a los productos que un determinado país importa. Esto debilita y daña la competitividad de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Imponer aranceles de forma unilateral es una violación a la esencia del Tratado de Libre Comercio que nuestro país renegoció con Donald Trump. Frente a las arbitrariedades del gobierno de Estados Unidos, los mexicanos debemos unirnos y respaldar al presidente López Obrador. En estas circunstancias, debemos dejar a un lado las diferencias partidistas y entender que lo que más nos conviene a todos los mexicanos es apoyar a nuestro presidente. Ante todo, la única forma de negociar de una forma efectiva con Trump es por medio de un gobierno fuerte y con un respaldo popular. Aún así, como país, en estos momentos somos vulnerables frente a los cambios de humor de Donald Trump y sus tweets. Y cabe mencionar que somos vulnerables porque los anteriores gobiernos también desmantelaron a Pemex y a sus refinerías. Hoy más que nunca, se tiene todo el sentido la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, porque con esto dejaremos de depender de la gasolina que importamos desde Texas. También debemos empezar a diversificar nuestras exportaciones aprovechando los tratados de libre comercio que tenemos con otros países. Pero eso sí, lo más importante es apostar por nuestro mercado interno. México es un gran país territorialmente extenso y con una gran cantidad de recursos naturales, minerales y sobre todo recursos humanos. Solo que los gobiernos anteriores menospreciaron el mercado interno y solo apostaron por crecer en base a exportaciones con Estados Unidos. La ventaja es que por fin tenemos un gobierno que apuesta por México, por Pemex y su gente y también su mercado interno. Estoy totalmente convencido de que las y los mexicanos somos una hermandad que a veces tenemos discrepancias, pero cuando nos unimos, no hay absolutamente nada que nos detenga. Ya lo hemos demostrado antes, como por ejemplo en los sismos del 19 de septiembre. Todos nos unimos. Hoy México nos vuelve a necesitar unidos, respaldando a nuestro presidente Andrés Manuel. En estas circunstancias extraordinarias, debemos darle nuestro respaldo y nuestra confianza al presidente López Obrador para salir así bien librados todos frente a los cambios de humor de Donald Trump. Gracias, soy Miguel Torruco y te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, Miguel Torruco. Muchas gracias.